La Murga Teatro pondrá en escena Caperucita Roja. Es para público familiar y se van a desarrollar dos pases, uno a las 5 y otro a las 7. El horario de Salamanca será a las 6 de la tarde y a continuación todos los que quieran pueden hacerse una glucemia. Celebraremos la popular castañada, como todos los años, y además tendremos también títeres y teatro, Amelie por Sisap, que es una actuación que entra dentro de la programación del tercer festival de Provincia Escena. Ese día es Santa Cecilia y, como todos los años la conmemoramos, siempre con la Escuela de Música, contamos con la Escuela de Música, y en esta ocasión es una actividad diferente. Se va a realizar un taller de música tradicional a cargo de Mara Cañizal, que es una de las profesoras de nuestra escuela municipal. El noveno concurso solidario, que este año tendrán que realizar calendarios de Adviento. Y finalizamos la conmemoración del Día contra la Violencia de Género, que en esta ocasión en la biblioteca proponen El reto del lector para los adultos, un libro escrito por una mujer. Continuamos el martes 21 en el Centro Cultural con un taller Yo Mujer, a cargo de la Asociación de Ayuda a la Mujer, Plaza Mayor. Animar a la gente, que la agenda cultural de noviembre es tremenda, la de octubre con la culminación de la fiesta de Halloween o el día de Halloween con los payasos asesinos, creo que ha sido del gusto de lo guijuelense, de nuestros más jóvenes y de nuestros más mayores, y de verdad que animar a que le saquemos el jugo a toda la agenda cultural que propone el Ayuntamiento de Guijuelo, con todos sus centros, con todo su personal a disposición, y espero pues que sea de su gusto y que, por supuesto, esto le da sentido a que todo el mundo vaya a nuestra biblioteca, a nuestro centro cultural, y le den sentido a esta agenda tan completa que se ha elaborado desde la Coordinación de Cultura, que le agradezco muchísimo el trabajo, y que sigamos pues trabajando así, que la gente es la que da sentido a esta agenda cultural. Así que les animo de todo corazón a que lo aprovechen.